Las hermanas Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960, junto al chofer que le acompañaba, Rufino de la Cruz, durante la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Sus bocas sin lengua seguirán hablando, y sus tres corazones palpitando en la piedra, permanentemente vivas en el alma del pueblo, las Mirabal cayeron para volverse eternas.